Cuerpos que son una de las cosas más impresionantes de Pompeya. Son los huesos de los cuerpos que quedaron carbonizados y encima les han echado una especie de yeso. La mayoría de todo el centro histórico de Nápoles está lleno de antiguos palacios nobiliarios que han sido reestructurados internamente para albergar las casas. Bueno, ya estamos en la parte alta de Nápoles. Mirad qué vistas más impresionantes. Ahora vamos a entrar en la Cartuja de San Martín, donde podremos ver una magnífica vista de la Bahía de Nápoles y de la Isla de Capri. Bueno, pues os he traído a un lugar súper especial de Nápoles, las catacumbas. Creo que merece la pena ver. El palacio está construido en la Piazza Plebiscito, que es esta en la que nos encontramos ahora. Como veis, es enorme. Una ciudad desordenada, colorida, repleta de contrastes, crisol de ruido, furor y vitalidad. Un lugar amenazado por su propio emblema, el volcán Vesubio. Hoy recorreremos la ciudad con más vida de Italia, Nápoles. Pasearemos por sus callejuelas, descubriremos sus palacios y edificios más emblemáticos. Que hemos quedado, ¿eh? Pues sí, este lugar es uno de los más conocidos de Nápoles, Pompeya. Es una ciudad que fue destruida por el Vesubio y está muy bien conservada. Se llamaba así porque después de una victoria, Hércules entró en la ciudad con los bueyes en pompa. No sé. ¿Cómo que en pompa? No lo sé, esa es la historia, es lo que conozco y tampoco sé cómo son los bueyes puestos en pompa, pero y le pusieron el nombre de Pompeya. Esto es una casa, como se vivía antes, te haces una idea de que esta era una estancia, otra, las columnas, pues está todo bastante bien conservado para haber sido destruida por el Vesubio. Entonces el foro era el centro neurálgico de la ciudad, aquí se reunían todos y era como la plaza del pueblo. Tenías los templos más importantes de toda la ciudad. Esta es la basílica, es el centro económico y de justicia de la ciudad y es uno de los edificios mejor conservados. Y hay una ciudad aquí muy cerquita que es menos conocida y se llama Ercolano, pero que fue destruida en la misma erupción que Pompeya. Ahora estamos en el Lupanar, que era la casa de citas de la ciudad. Aquí hay unos frescos, que era donde estaban representados todos los servicios que se ofrecían. Y tú llegabas y elegías lo que querías. Las camas eran de piedra, era bastante incómodo. Tenías que ser adinerado para venir aquí. Era muy caro y solo se lo podían permitir los más ricos de la ciudad. ¿Y se ponían en camas de piedra? Sí, 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 camas y la cabecera, como la almohada de piedra.
Ahora vamos a ver los cuerpos, que son una de las cosas más impresionantes de Pompeya. Son los huesos de los cuerpos que quedaron carbonizados y encima les han echado una especie de yeso para que se vea la expresión de horror de cuando la erupción o de la muerte. Es horroroso. Y aún así, junto al volcán vive muchísima gente. Pues sí, vive muchísima gente y cuanto más cerca, más cotizado está la casa. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a Sorrento, que es un pueblo de la costa amalfitana. Es muy turístico y muy bonito. Estamos en Sorrento, es un pueblo de la costa amalfitana, es el pueblo más conocido y más turístico de toda la zona. La costa amalfitana se caracteriza porque todos son acantilados que acaban en el mar y en Sorrento son todo hoteles. Sorrento del centro es todo lleno de calles estrechitas y con muchas tiendas. Lo que pasa que como estamos en enero y esto es zona turística, como veis, hay muy poquita vida. Esto en verano está así. ¿Este también es un pueblo de pescadores? Sí, Sorrento originalmente era un pueblo de pescadores y aquí lo tenéis. Es muy caótico, como todo aquí, pero un pueblo de pescadores. El pescado, por lo menos en la zona de Nápoles, es buenísimo. Tú puedes ir al mercado y lo compras vivo. O sea, lo tienen en unos barreñitos con agua y te venden el lenguado, pulpo, los calamares, todo está vivo. Una cosa típica de la zona son los limones, que como veréis son... Bueno, limones que parecen melones. Melones, se han puesto de limones. Con estos limones que crecen aquí en la zona de Sorrento sobre todo, se hace la bebida más típica de Italia, que es el limonchelo. ¿Este tamaño de limón es normal aquí o...? Aquí sí. En la zona de Sorrento, debido al clima o a las características del suelo, crecen hasta llegar hasta este tamaño, pero también los tienes normales. Aquí tenemos una fábrica de limonchelo, es muy típica de Sorrento. Podemos entrar a ver si nos explican cómo se hace. Venga. Buonasera. Siempre cuando hay una reunión familiar, después se toma limonchelo. Muy importante abrir un alcohol. El alcohol es lo más importante, de 95 alcohol? Grados, sin el blanco, solo la parte amarilla. Esto qua tiene muy importante chiudere, tiene cerrado, una maceración, 4 o 5 días. Esto sí. Cuando mezclas la cáscara y el alcohol finito. Con agua y azúcar, el producto final... Producto final, un color natural. Natural. El alcohol y el azúcar hace de conservante. Salute. ¡Viva Italia! ¡Salute! ¡Viva Sorrento! Este es un sitio muy emblemático en la ciudad de Nápoles, es la catedral. Aquí tenemos la capilla de San Gennaro, porque es el santo de la ciudad. Bueno, pues pasamos a ver qué tal pinta tiene. Yo he visitado en estos meses que llevo en Nápoles diferentes basílicas y la verdad que me ha impresionado sus dimensiones y la riqueza interior sobre todo. Es mucho dinero el que hace falta para conservar estas iglesias. La verdad es que las tienen interiormente perfectas y exteriormente es difícil por las inclemencias meteorológicas. Aquí llueve muchísimo, hace mucho viento en invierno, son muchos meses con situaciones muy duras meteorológicamente. Esta es la capilla de San Gennaro. La capital vive dedicada a él por el milagro que se sucede dos veces al año, en mayo o septiembre, que se produce la licuefacción de la sangre de San Gennaro. La sangre, pero la sangre original. La sangre original. Cuenta la mitología que San Gennaro peleó con sus manos
directamente con un león y se recuperó sangre de San Gennaro y se mantiene guardada en esta capilla. Y dos veces al año esa sangre se licua. Nos encontramos en la zona de los gremios, del gremio de libreros. Nápoles, como toda ciudad antigua europea, se encuentra dividida gremialmente. Y esta es la zona dedicada a los libros, no solo antiguos, sino también modernos. Nos encontramos en la Plaza de Dante, que está presidida, aparte por la estatua de Dante, por este edificio que tengo a mi espalda de la época de Carlos III de Borbón. Enrique, aquí en cualquier lugar se puede encontrar un monumento, un edificio impresionante. No solo en Nápoles, cualquier ciudad que he visitado de Italia se puede encontrar unos centros históricos con una riqueza cultural y arquitectónica impresionante. Mira, ahora vamos a subir a ver una vista magnífica de Nápoles y vamos a coger el funicular. Bueno, ya estamos en la parte alta de Nápoles, mirad qué vistas más impresionantes. Ahora vamos a entrar en la cartuja de San Martín, donde podremos ver una magnífica vista de la bahía de Nápoles y de la isla de Capri. Ya nos encontramos dentro de la Certosa de San Martino. Aquí los monjes se establecieron hace unos 5 siglos. Esto fue construido por los españoles y ya en la bahía de Nápoles, que es la que domina esta zona, tiene al fondo, vemos la maravillosa isla de Capri, también hay que decir una isla fundamentalmente aristocrática. La isla es una isla pequeña, no es grande, pero grandes tiendas, buenos restaurantes, megayates, eso es lo principal que se puede ver en la isla de Capri. Ahora vamos a entrar al castillo de San Telmo. Es una fortaleza que servía de protección a la ciudad de Nápoles, con otras fortalezas que había en otros promontorios, pero esta era la fortaleza principal. Esta es la plaza de armas del castillo de San Telmo. ¿Cuánto tiempo fue española Nápoles? 2 siglos, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Entonces, históricamente, ¿esta zona ha pertenecido más a España que a la misma Italia? Es correcto, es decir, Italia se fusionó posteriormente en lo que finalmente ha sido la República Italiana, pero inicialmente eran diversos reinos bajo dinastías diferentes, y las dinastías españolas controlaron este área desde el sur, desde Nápoles hacia el sur y la Sicilia, pues con dinastías españolas. Nos encontramos en lo alto del castillo de San Telmo, que domina el barrio aristocrático de Nápoles del Vómero. Desde aquí se puede ver a lo lejos las islas de Isquia, Próchida y la bahía de Pozzuoli. Pozzuoli es un sitio genuino por todos los restos que conserva de la época grecorromana. Ahora vamos a coger el metro y nos vamos a Pozzuoli. Enrique, en el tiempo que llevas viviendo en Nápoles, ¿cuál es la idea que tienes de la ciudad? La verdad que la ciudad me ha sorprendido. Me parece una ciudad que puede confundir mucho al principio, pero que al final no hay tanta diferencia con una buena capital de Europa y creo que en Nápoles se puede ser muy feliz. Nos encontramos ahora en Pozzuoli, en su parte más comercial. Bueno, la pasta es el producto más típico de Italia. Sin lugar a dudas. Bueno, aquí tenemos un ultramarino delante y veis que ya en sus vitrinas principales todo es pasta y además de distintos tipos. Los hay más alargadas, cortas, distintas formas. Vamos a verlo. Veis todos los distintos tipos de pasta que tenemos, que todas las saben combinar con unos sabores maravillosos que sacan de los vegetales y de los productos del mar. Cosas que tenemos aquí en alimentación en Nápoles fundamental es la mozzarella de búfala. Son como huevos. Tipo le uova. Tipo, si fa con latte di bufala portata ad ebollizione col caglio. Es elaborada parecido como hace el pan, una masa de pan, una bola de pan. Y lo que se hace es pasarla de una forma caliente a frío y después tiene una elaboración de entre 8 y 9 horas que se macera en una especie de suero donde se mantiene, aquí está conservada, para venderla. A mí me parece exquisita. El problema que tiene es que está riquísima y entonces pues no, la comemos tanto que a los meses te vas dando cuenta que te va haciendo una faja de michelines importante.
Estamos ante uno de los puertos de mayor relevancia en el Mediterráneo hace siglos. En Italia era el puerto más importante hasta que Roma tomó la fuerza y el poder marítimo. Existe una ciudad sumergida de lo que era la antigua ciudad románica, y restos de esta ciudad es lo que estamos viendo ahora mismo. Es este mercado, conocido también como Templo de Serápides, porque una estatua de la diosa Serapi estaba aquí erigida. En torno a esta fuente central, lo que se organizaban era un mercado diario de pescado y de verdura. Este es el paseo marítimo, eso es el Vesubio, aquello es la costera amalfitana, y esta zona es muy bonita porque hay palacios que merece la pena visitar, está el Castel de Lobo al fondo y después la Villa Comunale. Creo que es una zona muy, muy bonita de la ciudad. Esta es la Fuente del Gigante. Pero muy gigante no es, ¿eh? No, no es muy gigante. Estamos entrando en la fortaleza del Castel del Lobo, Castillo del Huevo. Sí, lo llaman así porque dice, la leyenda cuenta que pusieron en las estructuras un huevo de verdad, y que si por algún movimiento o por cualquier motivo el huevo se rompiera, no solamente se desplomaría el castillo completamente, sino que sería el comienzo de una serie de infortunios para la ciudad de Nápoles. Entonces, suponemos que el huevo todavía no se ha roto. Suponemos que existe, que está dentro y que todavía no se ha roto. Este es uno de los tres puertos deportivos. Digamos que es el más chiquitito, el más cuco, porque también es puesto de pescadores y están todos los restaurantes. Luego tenemos el de Mergellina, que está allá, que es el de los grandes yates, y el comercial, industrial y también deportivo, que está más allá. ¿Es muy grande la ciudad de Nápoles? Pues como extensión, sí. Es sobre todo, no sabría decirte cuánto mide, pero es la tercera ciudad en cuanto a población en Italia. Y lo bonito es este golfo, ¿no? Y aquí vemos toda la Riviera di Chiaia, que es una zona muy bonita, con un parque enorme donde se puede correr, los niños juegan. Bueno, pues os he traído a un lugar súper especial de Nápoles, las catacumbas. Creo que merece la pena ver. Están dedicadas al santo patrón de la ciudad de Nápoles, que es San Gennaro. Y bueno, se construyeron, en un principio tenían un origen pagano. Con el tiempo fueron entregadas a los cristianos para que pudieran realizar sus ritos. Todas estas grietas, estas excavaciones en la pared son tumbas. Pues esto también es parte de las catacumbas, es un mosaico, y en este caso de un arzobispo de origen africano. Muchos procedentes del norte de África vienen también a rezar aquí. En muchas de estas cavidades se habilitaron como hospital en la Segunda Guerra Mundial. Entonces muchos niños napolitanos nacieron aquí, y también muchos enfermos y heridos de la Segunda Guerra Mundial pues fueron curados aquí. Ahora del Vomero vamos a bajar a la zona de Riviera di Chiaia, donde está la zona de los bares Massin de Nápoles. Vamos en funicular, que es un medio típico de transporte. ¿Se utiliza mucho el funicular? Pues sí, sobre todo para conectar la zona alta, la del Vomero que os decía antes, con la zona de la playa y con el centro histórico. Yo, por ejemplo, lo cojo todos los días para ir al trabajo. Pues ahora os voy a enseñar la zona de movida, ¿no? De marcha. Es una zona pues bastante maja, pero también al mismo tiempo con mucho tipo de gente diferente, ¿no? Por ejemplo, este es un bar muy conocido porque vienen todos los futbolistas del Nápoles a tomarse las copas. ¡Hasta luego! Pues otra cosa típica de Nápoles, bueno, de toda Italia, es tomar focaccia. Antes, durante, después de la copa. Bueno, para recomponerse un poco, ¿no? Pues la focaccia es como la pizza, pero un poco más crecida. Sabe más a pan. Tiene más levadura y más harina.
y entonces es un poquito más gruesa que la típica napoletana. Ah, la margherita anche. Ma anche salsiccia fiori la trovi soltanto a Napoli, no? Ok, allora prendiamo una margherita. Grazie. A vostra salute. Bueno, ahora estamos en la plaza de Jesús Nuevo. Uno de los monumentos más importantes que podemos ver en la plaza es la iglesia que tenemos aquí, que se llama la iglesia, comparte el nombre con la plaza, Iglesia de Jesús Nuevo. Vaya autobús más chiquitico que tienen aquí. Sí, sí, la verdad que sí. El rayo, ¿no? El mini rayo. No, supongo que será porque muchas de las calles son un poco estrechas y para que pueda llegar el autobús a todos los puntos de la ciudad tienen de todos los tamaños, vamos, que no son todas así. Sí, este solo circula por el centro histórico. Aquí, antiguos palacios se utilizan ahora como apartamentos normales. Sí, claro. La mayoría de todo el centro histórico de Nápoles está lleno de antiguos palacios nobiliarios que han sido reestructurados internamente para albergar las casas. Bueno, ahora estamos entrando en nuestro barrio, San Lorenzo. Es un barrio muy vivo, lleno de pequeño comercio. Se está bien, la verdad. Durante el barrio más castizo, por así decirlo, sí. Son más napolitanos. Uh-huh. Bueno, pues aparte de las tantas iglesias que hay, igual que en los demás barrios de Nápoles, pues tenemos un mercado que está abierto de lunes a domingo, todos los días de la semana. Bueno, ¿qué os parece si nos acercamos al mercado? Sí, okay. Excelente. Vamos. Ahora mismo estamos en la plaza de Garibaldi. Nos hemos traído aquí antes de ir al mercado. En casi todas las ciudades italianas hay una plaza con el mismo nombre y con una estatua tal cual aquella que vemos allí al fondo. Porque Garibaldi es un personaje célebre en la historia italiana al ser el personaje que unificó a Italia como país. Bueno, este es el mercado de Burgos. Aquí es donde nosotros solemos hacer la compra porque es donde bastante económico. Es bastante económico, donde más las mejores ofertas hemos encontrado, tanto de fruta, carne, pescado. Puedes encontrar de todo. Este es el Palacio Real, es uno de los palacios que hay en Nápoles. Creo que lo construyeron el virrey de la época para una visita de Felipe III, pero nunca llegó a venir. Y ahora mismo creo que alberga la biblioteca Vittorio Emanuele III. El palacio está construido en la Piazza Plebiscito, que es esta en la que nos encontramos ahora. Como veis es enorme. Vienen aquí mucho en el Capodanno, en el final del año, la Nochevieja. Se celebra aquí. Se celebra aquí. Bueno, hay fuegos artificiales por toda la ciudad. Aquí hay un gran concierto con artistas italianos de éxito. Estamos ahora en una de las calles más comerciales de Nápoles, donde están todas las tiendas exclusivas, donde la gente pues eso, con más posibilidades de la ciudad pues viene a gastarse el dinero. Y bueno, estamos en la época de rebajas y es muy normal aquí que la gente haga cola para entrar en las tiendas. Pues una manera un poco de guardar la exclusividad de la clientela y de controlar un poco pues eso, quién entra, quién sale. Y me chocó mucho al principio, pero bueno. Es así. La moda aquí es muy importante, realmente. Ellos viven mucho de la imagen. Es una ciudad, bueno, es un pueblo que para ellos la imagen es muy importante. Venden mucho la moda italiana. Estas son las galerías Umberto, que acaban de restaurarlas. Y bueno, si os fijáis, se parecen bastante a las galerías que hay en Milán. Está todo lleno de tiendas y bueno, ahora que están restauradas, pues son realmente muy bonitas. ¿Qué es lo que más te llamó la atención cuando llegaste a la ciudad? Pues hombre, sobre todo el ruido. El ruido, el caos, el tráfico, luego el ambiente este de que la gente va de un sitio a otro sin parar. Fue, no sé, una ciudad en movimiento. Y bueno, ya poco a poco vas descubriendo que hay zonas un poquito más tranquilas, hay de todo, hay muchos contrastes. Este es el Teatro San Carlo, que se construyó 40 años antes que la Scala de Milán y bueno, fue en su época el teatro lírico más importante de Italia. Este castillo es el Castel Nuovo,
o sea, el castillo nuevo, que se llama nuevo para diferenciarse de los anteriores que había aquí. Lo empezaron a construir los franceses y luego los aragoneses cuando invadieron Nápoles y se quedaron con la ciudad, pues se trasladaron a vivir aquí. Si veis ahí un arco en blanco, ¿no? Y ese arco lo hizo precisamente Alfonso de Aragón, que fue el rey que destronó a los franceses y instauró su monarquía aquí. Y bueno, hizo un arco del triunfo en plan, pues eso, triunfal, tipo emperador romano. Estamos en la famosa calle de San Gregorio Armeno, que como veis es famosa porque en ella están todo tipo de artesanos que fabrican las figuras del Belén napolitano de forma artesanal y manual. En Navidad, toda la época de Pascua y tal, está todo lleno de gente, casi que no se puede pasar por aquí. El pesebre napolitano es una de las tradiciones más importantes de Nápoles. Bueno, vamos a entrar aquí en una tienda para que veáis un poco cómo se hacen las figuras artesanales aquí en Nápoles. Chao, buena sera. Bueno, el Belén napolitano se caracteriza porque, aparte de lo que es el nacimiento, tienen alrededor toda una serie de figuras que hablan un poco de cómo es la vida del pueblo, ¿no? Y aquí veo que están hasta trabajando, ¿no? Sí, las figuras. Sí, están trabajando a mano. Fíjate a tuto a mano. Sí, tuto a mano. Tuto a mano. Bueno, aquí tenemos la figura del Pulcinella. Sí, sí. Es una figura típica napolitana. Bueno, un personaje pobre, como se puede ver, que lleva simplemente pues un vestido blanco con su típica máscara napolitana. Y bueno, pues era un poco, hacía reír o representaba, era un personaje del teatro, ¿no?